Castigo y caos, amigos, como diva, para afuera, Viviana, suspendida. Nuevas noticias de lo que estamos viviendo. El día de hoy ya liberaron pues este nuevo avance, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Maison Entertainment. Yo soy Roberto Beto Vélez, Beto el Boticario. Tal cual pueden escuchar, pues, obviamente, el principio del video, amigos. Vaya, que tenemos mucha información de la cual, pues, le tenemos que cortar, señorita linda, señora preciosa. Así que, pues, a darle con la misma, ¿no? En primer lugar, pues, yo creo lo más importante, ¿no? Y tenemos, pues, estos dos duelos para salvar a hombres y a mujeres que, pues, nos quedamos en lo del jueves, donde, pues, Tiburones perdió el de hombres y Panteras el de mujeres. Entonces Angie de mujeres, de Panteras, y pues de hombres Auriel de Tiburones son los que están nominados hasta ahorita, ¿no? La gente quiere sacar a Auriel, eso es lo que están comentando, pero el avance del día de hoy muestra a Tiburones planeando esta estrategia de ganar dos. O sea, ahorita tiene este Adolfo el brazalete, ¿no? Le ganó a Chuy de manera sorpresiva al Torito y pues se hizo con el... hizo con el brazalete de poder, pero pues lo que quieren hacer los tiburones es mandar a dos panteras más a eliminación. Quieren ganar los dos duelos, quieren mandar otras dos panteras. No sabemos cómo vaya a ponerse todo eso. Esa es la estrategia de tiburones. Por el lado de panteras, pues obviamente hay muchas rencillas por lo que pasó el día de ayer. Se empujaron, se dijeron de cosas, le dijeron a Montse tramposa, a Vikinga le dijo la torre y muchas cosas, ¿no? O sea, se insultaron simplemente en ese tipo de juegos que solo para eso sirven. Pero pues en un caso hipotético que panteras esté perdiendo ambos duelos, forzosamente van a estar mandando a una pantera y a dos, bueno, a otra águila. O sea, yo creo que van a estar mandando a Sebas y a Monse. Ya ven que a Monse ya la mandaron, o a Valeria. Entonces ahí el dilema es para panteras, que hasta ahorita no ha tenido pues gran tema por este tipo de decisiones. Es como en águilas, que pues ellos mandaban a 4 o 5 a nominación. Entonces panteras no ha tenido ese tipo de problemas, y lo que quiere hacer tiburones es meterles un susto y que tengan que elegir entre una u otro. Obviamente mis camaradas en YouTube están diciendo que van a traicionar a Angie, y la verdad es que sí, es lo que les digo. O sea, si meten a Sebas, a Angie y a Monse o a Valeria, pues obviamente va a estar tratando de salvar a alguien que es pantera, y Sebastián pues tiene colmillo también en eliminaciones, bueno, en competencia. Angie no va a salir eliminada, pero sí es un hecho que tiburón o pantera se presta mucho a que traicionen águilas, porque son comodines. Yo los veo que los están agarrando como colchón para mantener la pues esta unión del equipo en lo que llega pues la etapa final. Entonces, como ahorita estamos teniendo este reacomodamiento, pues van a sacrificar a comodines. Eso es lo que siempre ha pasado. Igual en Hexatlón, a veces entraba el lunes y salía el domingo. Entonces no funciona todo esto. Por otro lado, pues lo de Viviana, también que lo están comentando mucho en redes sociales, pues sí la podrían estar suspendiendo. Muchos dicen que por bailar, otros dicen que por comida. Yo digo que es por comida o por cobijas, por blankets, algo así. Yo siento que por alguno de esos dos podrán estarla castigando, que se le hizo fácil ir a Playa Alta, echarse un snack o bailar rumba y órale, ahí te va el pase de la Viviana, el paso de la Vivianation hermosa. Y pues por tal motivo podrán estarla castigando. Yo siento que la van a estar suspendiendo el día de hoy, porque hay varios atletas que no van a estar compitiendo. Creo que en el avance no vimos un par de atletas. Yo creo más, yo creo que no solo a Viviana, sino otros tantos van a estarlo suspendiendo el día de hoy. Entonces a tiburones no le podrá estar saliendo esta jugada, y en una de esas panteras se alza con la victoria y Uriel sale. Sea como sea, es como les dije al principio, comodín sale, comodín va para afuera. Y pues obviamente checando los comentarios en redes sociales, me encontré unos que se me hicieron muy interesantes de compartirlo con ustedes. Candelaria García: es verdad, los hombres tiburones son muy arrogantes, menos Tony, él sí es humilde. Ángela: Waka, que no opine, él ha tratado muy mal y sin respeto a Valeria y Alex, lo que les decía. María Martínez: Lilian es muy sencillita aun cuando estaba en Exacto, yo creo vivían en Hexatlón, sí, claro, vivía en Nation. Otro más, Madeline Quintana: Uriel siempre ha sido un prepotente, se ve de la manera que se expresa y habla. En cuanto a Tony, siempre ha sido el comodín de tiburones. Desde el día 1 lo han querido pues sacar, hasta el mismo narrador se lo comentó. Él echándole ganas, si no le hacen caso, están locos por sacarlo.
Balvis, hola, si es que no sea, según es verdad, que todos los tiburones son muy arrogantes, tienen su ego muy elevado. Carmen Mercado, los tiburones actúan igual, se burlan. María Rodríguez, ay, esos azules son mala clase, echen al que se cree mucho. Y otro tanto, Carmen Mercado, qué bueno, las panteras ganaron el poder. ¿Te parece Chuy? ¿Qué te parece Chuy? Berta Aragón, las panteras siempre están hablando y son prepotentes. María Rodríguez, que se vaya Uriel. Y Edith González, lo que diga Waka no importa, nada es tan importante como nadie y ninguna de las panteras interesa nada, todos son mala fe y envidiosos. Y como siempre amigos, pues les tengo que compartir pues, todo esto, ¿no? De tiburones y de panteras. Por el lado, pues obviamente de tiburones, lo que tenemos es pues esta reacción, esta estrategia que suena un poco agresiva. Esta estrategia suena un poco agresiva en el sentido de que pues le van a estar echando un montón de nuevo a panteras, pero del modo que no le gusta a la gente. El día de ayer la estrategia de ambos fue muy agresiva y el día de hoy quieren hacer lo mismo. Yo siento que solo se deberían limitar a competir y ya. Y pues sí, a tiburones también, como ya perdieron a Samira, pues está un poco sensible toda esta situación. Ahorita la verdad es que sí deben de tener mucho cuidado de no perder otro atleta, porque ya no va a haber refuerzos. O sea, ya lo que se consiga ahorita ya es lo único que van a estar teniendo. Deben de cuidar mucho a sus otros atletas. Y en un dado caso, pues obviamente lo que estaremos teniendo es una salida de comodín. No creo que esté saliendo un tiburón, pues ya salió una tiburona. Y por el lado de panteras les hace falta perder, o sea, yo siento que también son, o sea, los dos son como que creídos, les hace falta pasar lo que pasó ya Águilas, les hace falta esa humildad de haber estado en Playa Baja, todo eso, ¿no? Yo siento que sí les hace falta mucho eso a panteras y a tiburones en general. Y panteras, pues si hoy puede ganar al menos una de esas dos pues plazas para evitar mandar a dos nominados, pues la verdad es que estaría bien. Pero yo siento que sí le hace falta por ahí perder más atletas, porque tiburones ya perdió a Samira. Entonces muchos dicen incluso que a Wilda tendría que salir porque ya salió Samira, la producción ya no los va a estar defendiendo. Y pues mucha gente sí se puso feliz de ver que no protegieron ya a Samira y que por consecuencia no van a estar protegiendo a Wilda. Y por otro lado, pues les quería compartir cómo van quedando las encuestas. Elige el equipo que despedirá a uno el día de hoy. Panteras el 60, tiburones el 40, es lo que les digo. Por otro lado, elige a cuál de ellos podrán estar nominando. Sebas 6-5, Viviana 3-5. Porque son adicionales. Entonces, pues en una de esas, otra águila podrá estar saliendo nominada. Y la verdad es que pues a mí sí no me gusta, porque sí los agarraron de comodines. Ya cuando no estén ellos, que son cuatro águilas todavía, pues van a seguirse con los de su propio equipo, pero pues ya compraron casi un mes. Entonces, pues finalmente cuatro preguntas bien sencillitas. Elige el águila que estará saliendo el día de hoy. ¿Tiburones ganarán ambos duelos o solo uno? ¿Uriel merece quedarse o salir? ¿Y si sienten que van a nominar a Sebas el día de hoy? Y sí, si es que eventualmente Panteras pierde dos, van a estar mandando a Sebas y a Monse o Valeria. Siempre mandan ellos. O a Alba para rescatarla a este Adolfo, mandan a Wilda y la quitan. Entonces los águilas, los pati águilas, que se frieguen, ¿no? Que se vayan pues obviamente a eliminación. Pero es lo que les digo, o sea, a la gente no le gustó eso. Yo siento que mejor lo hubieran reforzado. Una mejor idea hubiera sido: mantienes águilas y mandas a dos tiburones y dos de panteras, y así pues mantienes a los tres equipos, y ya cuando sea la fusión, que sea la fusión completa, no desaparecer uno por uno. Porque es lo que pasa, o sea, siguen saliendo águilas y la verdad es que a mí no se me hace justo. Y aparte castigan a Viviana y yo creo que van a estar castigando a uno otro tiburón porque pues le hizo segunda en robarse comida o ir a bailar allá a Playa Alta o despertarlos. Algo así hicieron, que hicieron enojar a panteras, los acusaron y pues ya. Pues obviamente el resto es historia, amigos. Ustedes me dejan saber obviamente en los comentarios qué opinan, qué piensan. Gracias por ver mi video, espero que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Roberto Beto Vélez, Beto el Boticario. Y pues nada, amigos, nos vemos en otro video. Más información, comenten, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y recuerden que respondo en los comentarios más increíbles, más jocosos, más originales. Gracias por ver mi video. Me despido, quédense mucho, bye bye.